Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel, buenos días, subsecretario. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de Iberdrola. A finales de mayo le impusieron la CRE, le puso una multa de 9,145 millones de pesos por faltas de por estar vendiendo en sociedades de autoabasto que ya está, no está permitido. A esta empresa española, que lo venía haciendo desde el 2006, cuando entre Fox y Calderón le otorgaron 194 concesiones para autoabasto de las principales empresas en Monterrey. Ahora ya son 400, entre ellas Kimberly Clark, FEMSA, Biopapel, entre otras, tabaco y entre otras empresas. Ha habido alguna, para que les otorguen un amparo sobre esa multa, la tienen complicada, según me explicaba los abogados, porque tendría que ser un amparo indirecto. Creo que no podría verlo directamente el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es el que pues aparentemente siempre les echa la mano. Les echó la mano en diciembre, no les pudo tampoco echar la mano en diciembre pasado, cuando la Comisión Federal de Electricidad le subió el costo del porteo, porque casi no pagaban el porteo a la Comisión Federal de Electricidad, no los pudo ayudar, pero sí los pudo ayudar en abril para reconectar, subirse otra vez a la red sus plantas de ciclo combinado que tienen en Pesquería, en dulces nombres tienen, pero para conectarse, no para vender el autoabasto, porque ya la Suprema Corte de Justicia determinó que un privado no le puede vender a otro privado la luz, es inconstitucional. Entonces, la pregunta es, ¿ya se acercaron con la Secretaría de Energía, con ustedes, para ver si se puede llegar a un acuerdo con esa multa o la tienen que pagar así esta multa? Bueno, es un asunto de la CRE y está pues fundado y tienen que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda, porque estaban y siguen estando en algunos casos violando la ley con el autoabasto. Con la sociedad. Sí. Y la Suprema Corte ya definió, y es como jurisprudencia, por el número de votos, de que el famoso autoabasto es fraude legal. Entonces, no pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica.
y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la Comisión Federal de Electricidad para que les abastezca de energía. Yo le he planteado al director de la Comisión Federal de Electricidad que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la ley. Y ya muchos clientes o algunos ya se están acercando para que se tengan estos acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. Desde luego los de Iberdrola son algo especial, porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar. Ese es otro caso. Acabo de leer que de 12 consejeros de Iberdrola en Estados Unidos, creo que ratificaron a 11 y entró un nuevo consejero. Es una señora que fue secretaria de empleo en el gobierno de España con Rajoy. Ya pasa a ser consejera de Iberdrola, como lo de Calderón. Entonces, apuestan mucho a eso, al influyentismo. Y si eso hacen en Estados Unidos, imagínense lo que hacían aquí, o lo que hacen en España. Es mucha prepotencia. Vamos a seguirlos convenciendo, persuadiendo de que ya las cosas cambiaron. El ejemplo es lo que se hizo con las empresas estadounidenses, que nos llevó, no sé, 5 días. Los atendí personalmente, caso por caso, en concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en planta solar, en gasoductos, en permisos para plantas de liquefacción. Vimos todo. Y estuvo el embajador de Estados Unidos y estuvo el licenciado Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad y el ingeniero Octavio Romero Oropesa de Pemex y Rocío Nale, secretaria de Energía, y vinieron los dueños de todas estas empresas y sacamos acuerdos. En muy pocos casos no llegamos a consensos, en todos casi llegamos a acuerdos. Y en suma, yo les comentaba, se trata de dar garantías y de que llegue más inversión foránea. Estamos hablando de inversión extranjera
potencial de 20 a 30 mil millones de dólares. O sea, dedicamos tiempo, imagínense, 16 hora y media, 2 horas en promedio. Y salimos. Pero en el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados a Iberdrola de México, no quieren. Piensan que van a ir pateando el bote y que ya se va a terminar el gobierno y que entonces van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta. Yo les aconsejo que no lo hagan, porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor. Imagínense si la Suprema Corte establece de que el autoabasto es fraude legal y yo termino y se queda la práctica del autoabasto, si hay posibilidades de llegar al arreglo, es mucho mejor. Además, no les perjudica. Es una cuestión de prepotencia, de orgullo. No les estamos expropiando ninguna planta. No hay aumentos de tarifas. Ahora estamos por hacer un ajuste porque la inflación está creciendo, menor completamente, y eso todavía lo estamos analizando, pero seguimos teniendo tarifas muy bajas con relación a España, con relación a Europa, con relación a Estados Unidos, en energía eléctrica, gasolinas. Y estamos buscando la forma de bajar la inflación con distintas medidas que ya vamos a explicar, aunque ya estamos tomando decisiones, por ejemplo, el quitar el IEPS, el que no se pague ese impuesto a la gasolina, eso ayuda mucho al consumidor, por eso no hay esos aumentos que hay en Estados Unidos. Seguimos teniendo la gasolina nosotros más barata que en Estados Unidos. Entonces, todas esas medidas y otras que estamos tomando para los alimentos, que ya nos van a empezar a dar resultados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y es el secretario de Gobernación el que está atendiendo a las empresas que tienen que ver con la industria eléctrica, sobre todo en esto de productores independientes y quienes construyeron sin permiso. Aunque parezca increíble, construían sin permiso una planta. Y se trata, pues, no solo de producir la energía, sino de despacharla.
de subirla a la red, y eso requiere de planeación, porque si no, revienta la red. Tiene que tener capacidad, es un asunto técnico, pero como ellos iban por los billullos, ¿qué les va a importar si hay espacio en las redes de transmisión? Ellos creaban condiciones de hecho para después presionar o con el influyentismo lograr que los conectaran a la red. Sí, además los tenían que despachar primero. O sea, todo eso que ya se corrigió, que se corrigió gracias a que se ganó la controversia en la Suprema Corte de Justicia. Y por eso se paró la planta que estaba haciendo Iberdrola en Yucatán, ¿no? Porque no tenía los permisos, no tenía, según, por eso la cancelaron ya esa, sí, esa planta, sí, de Iberdrola. Le iban a subir, así como usted dice, a la red, y como ellos iban primero, entonces sí, no importa. Es poner orden, nada más. Sí. Y a todos nos conviene, hasta en España ya hay protestas, aunque no se toca el tema en los medios, porque tienen una influencia tremenda los de Iberdrola, porque está como las empresas constructoras antes tenían más abogados que ingenieros. Así está Iberdrola, tiene más políticos que técnicos. Y medios de comunicación, cabilderos. Y cabilderos y mucha influencia, que es el modelo que ha prevalecido desgraciadamente durante mucho tiempo, que también requiere cambios. Los intereses del New York Times, los intereses del Financial Times, Wall Street Journal. Ayer el New York Times, una nota sobre México, sobre la persecución a los medios en México. O sea, tan peor que el Reforma. ¿Quién sabe qué les pasa? Sí, y ya nomás para redondear,